Desde la administración municipal se sigue en la labor de apoyo a las comunidades que se han visto afectadas por el invierno que se presenta en las diferentes vías de la zona rural media y alta de Buga. Frente a lo que se realiza y lo que se gestiona, habla el alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve. Para nadie es un secreto que no solo Buga, sino el Valle y todo Colombia pues afronta una situación compleja con esta ola invernal, una de las más fuertes de los últimos 20 años. Nosotros estamos haciendo frente, haciendo gestión. Nuestra cuadrilla de obreros se encuentra trabajando permanentemente. Como ustedes lo saben, habíamos gestionado ya una maquinaria que ya tenemos por parte de la gobernación y estamos a puertas de resolver el proceso administrativo con la fiducia para adquirir otro kit de maquinaria consistente en otra retroexcavadora, una volqueta doble troque y lógicamente una volqueta sencilla, buscando ampliar los frentes de trabajo y tratar de darle solución a mucha cosa. Algunas obras civiles se han tenido que suspender su término de ejecución debido a la ola invernal, pero no significa que no se harán. Caso puntual, lo que nos pasó en el albergue, tocó parar por el tema de lluvia, ya se reinició el trabajo. Caso puntual, la calle 33, que también tuvo que ser suspendido por motivos de fuerza mayor en razón al invierno, pero que también ya reiniciará. También igual el puente de Alaza, ¿cómo está el tema? También tuvo que haber una pequeña suspensión de obra que luego se reiniciará porque lo que estaba sucediendo es que con cada inundación pues los trabajos se estaban perdiendo, incluso la misma comunidad y los líderes de junta dijeron, bueno, creo que es mejor que hagamos un alto, pero también se reiniciará.